En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. Y con su Espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, junto a María, para sentirnos hijos, amados de Dios, y dispuestos a celebrar esta Eucaristía en honor de la Santísima Virgen. Que ella nos alcance del Señor nuestra conversión y la conversión de cuantas personas están alejadas de Él, que vuelvan a su corazón inmaculado y ella los lleve al Padre. Dispongámonos, hermanos, a celebrar dignamente esta Eucaristía, mirando nuestra vida pecadora, pero mirando también la gran misericordia infinita que nos tiene el Señor, y con humildad de corazón pidamos perdón. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre e intercedes por nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás al final de los tiempos como Señor de vivos y muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo bienaventurado como madre nuestra, concédenos, te rogamos, que habiendo sido instruidos por sus preceptos y respetos y repletos de un espíritu de verdadera penitencia y oración, podamos cada día más trabajar por la ampliación del reino de Cristo para la renovación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existe. Y vi la nueva ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Oí una voz grande del trono que salía y decía: «He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos, y serán su pueblo, y el mismo Dios se estará con ellos, y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá más duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado». Y dijo el que estaba sentado en el trono: «He aquí que hago nuevas todas las cosas». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Tú eres la honra de nuestro pueblo. Bendita tú, hija de Dios Altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra, y bendito el Señor Dios que creó los cielos y la tierra. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tus alabanzas estarán siempre en la boca de cuantos tengan memoria del poder de Dios. Haga Él que esto sea para tu eterna gloria. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Pues no has perdonado tu vida por librar a tu pueblo. En nuestra caída has sido su socorro, andando rectamente en la presencia de nuestro Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Aleluya. 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 Dichosa eres, oh Virgen María, porque has creído que se cumplirá lo que se ha dicho de parte del Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, saludo especial a los hermanos sacerdotes concelebrantes, algunos de ellos de carisma mariano, que puedo decir yo, a unos hijos de María, ¿verdad? Bueno, pues algo. Y a todos vosotros, hermanos, de la peregrinación de La Rioja, de Santa María de la Redonda. Sabéis muy bien que os digo que el mensaje de María no es otro, lo que pasa que ese mensaje hay que explicitarlo, que el que dijo en las bodas de Caná a los criados: haced lo que él os diga. Ese mismo mensaje es el que resuena también hoy en esta capilla, en la evocación del centenario de las apariciones de la Virgen, con su mensaje y todo lo que lleva consigo. María, a la que acogemos en nuestra vida como la madre, porque es la que nos entrega a Jesús, allí cuando se está obrando este gran misterio de amor de Dios Padre, que nos entrega a su Hijo, y su Hijo derramando su sangre nos da la vida y nos hace hijos en el Hijo, hijos de Dios por la gracia, que luego seremos hechos hijos por el bautismo, por el agua y el Espíritu. No nos deja huérfanos. Mirando al discípulo amado, mirándonos a nosotros en él, también nos dice: hijos, ahí está vuestra madre. Y nos dice el Evangelio que desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. También nosotros en esta tarde vamos a renovar, porque creo que todos que estamos aquí de alguna manera a lo largo de nuestra vida lo hemos hecho, acoger a la Virgen María
la madre del Señor, y acogerla en nuestra vida como nuestra madre, de llevarla con nosotros y hacer que ella sea nuestra madre y maestra, como ella fue con el Señor, madre, maestra y discípula, también nosotros de su mano. Y haciendo caso a sus palabras de madre, es como podemos seguir el camino de la vida cristiana siguiendo a Jesús. Haced lo que Él os diga. El Señor Jesús nos dice muchas cosas que a lo largo del Evangelio se resumen a una actitud fundamental que debe de reinar en nuestra vida. Es la actitud fundamental del amor. Vivir en el amor. Ese amor que cantará Pablo diciendo que es comprensivo, servicial, no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es maleducado, no es egoísta, no lleva cuentas del mal, que lo disculpa todo, que lo aguanta todo. Ese amor que es el ciñedor de la unidad consumada. Nuestra Madre María quiere que estemos siempre unidos en el amor y se realice en nosotros como un nuevo Pentecostés. Lo hemos celebrado así, para que el Espíritu Santo nos transforme, y al transformarnos, viniendo a vivir en nuestras vidas, nos llene con el fuego de su amor y nos dé coraje y ardor para vivir en los nuevos tiempos como testigos valientes todos del Evangelio. Y ya no se dice que hagamos lo que Él. Y lo que nos manda es la actitud que ella tuvo. La actitud de María es, como sabéis muy bien, la pequeña mujer nazarena, sencilla y humilde de Nazaret, pero abierta incondicionalmente a la palabra de Dios que la acogía en su vida. Y aunque no entiende nada, porque no entiende el misterio, ni lo entendemos nosotros, en lo absurdo de la lógica humana, ella se fía de Dios y dice, sí, aquí estoy, hágase en mí según tu voluntad. Nuestra conversión, hermanos, es precisamente cumplir la voluntad de Dios, realizar su palabra, guardarla en nuestras vidas. Como María, estar siempre dispuestos a decir sí, aunque no lo entendamos, aunque lo que el Señor nos pueda pedir nos parece que desborda la lógica humana, es cuando tenemos que decir sí, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Para eso necesitamos la llamada de la conversión, pero la conversión no es un momento. No lo olvidemos, hermanos. Continuamente tenemos que estar en actitud de conversión, porque somos débiles y tenemos como una espina clavada en nuestras vidas, que queremos hacer el bien, pero tantas veces hacemos el mal. Tenemos que, con la fuerza del Espíritu, arrancar de nosotros el mal de nuestras vidas. Las actitudes egoístas, las envidias, las mentiras, las luchas, las ambiciones, las críticas, que no olvidemos, destruyen la vida de la comunidad, destruyen a la sociedad. Y en aquel momento de las apariciones, dentro de un mundo conflictivo, de ambiciones políticas, económicas, la Virgen nos pide conversión y orar. También el Señor nos había dicho orar para no caer en la tentación. Y lo decimos en el Padre nuestro, líbranos de la tentación. No nos dejes caer. Y aquí, hermanos, en este ambiente de hijos y sintiéndonos más hijos de María, que ella nos lleva al Hijo, a nuestro Señor Jesús, respondamos a estos deseos de María. Haced lo que Cristo el Señor nos diga. Esto es el mensaje de María. Que vivamos como ella, abiertos a la escucha de la palabra, dejándonos interrogar de la novedad de la palabra día a día, pero siempre renovándonos en nosotros la actitud nueva de decir sí, como María. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
pero lléname con la fuerza de tu espíritu, con tu amor, que transforme y haga nuevas todas las cosas, como hemos visto en el libro del Apocalipsis. Una señal del cielo, una mujer vestida de sol, coronada de estrellas, la luna por pedestal. El libro del Apocalipsis, que habla a una comunidad angustiada, le infunde la esperanza y el gozo de que el mal, por fuerte que sea, será vencido por la fuerza del amor. Con actitud humilde nos ponemos de pie, hermanos, en este santo y en este sagrado lugar donde la Santísima Virgen apareció. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que nos dio a la madre de su Hijo como madre nuestra. Sí. Por todos los fieles, para que, siguiendo las enseñanzas de María y con espíritu de verdadera penitencia y oración, trabajen generosamente por la renovación del mundo y por la ampliación del reino de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, para que, en comunión de fe con María, escuchen, amen y anuncien la palabra de Dios con fidelidad y entusiasmo siempre renovado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que promuevan en el mundo la justicia y la paz y colaboren entre sí para establecer una distribución justa de los bienes entre todos los habitantes de la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que, en comunión con María, consuelo de los afligidos, encuentren en la amistad fraterna y en la contemplación de la cruz de Cristo la fuerza para caminar al encuentro de la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta asamblea y por nuestras familias, por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, para que por intercesión de María, los que procuran a Cristo lo encuentren, los pecadores se conviertan y los jóvenes se entusiasmen por el Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de bondad infinita, que atiende las súplicas de tu pueblo por intercesión de María, madre de tu Hijo y madre de la Iglesia, escucha nuestra oración y auméntanos la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Sigamos unidos, hermanos, oremos juntos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, recibe de tus manos el sacrificio para la alta gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, el holocausto de reparación y alabanza para que, celebrando a la bienaventurada Virgen María, habiéndote compadecido de nosotros, nos perdones nuestros delitos y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, propicio y saludable, que te demos gracias siempre y en todas partes, Señor, Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, y que te alabemos con las alabanzas debidas en la celebración de la bienaventurada Virgen María, que recibió tu Verbo con corazón inmaculado y mereció concebirlo en su seno virginal, y así, dando a luz a su Creador, favoreció los comienzos de la Iglesia. Ella junto a la cruz recibió el testamento de la divina caridad, aceptó a todos los hombres como hijos, engendrados a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella cuando los apóstoles esperaban a tu Espíritu prometido, juntando sus oraciones a los de los discípulos, se constituyó ejemplo de la Iglesia suplicante. Y ahora, asumida la gloria del cielo, ella acompaña a la Iglesia peregrinante con amor maternal y guía benignamente sus pasos a la patria celestial hasta que venga el glorioso día del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el obispo de esta diócesis Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, especialmente hoy a mi abuelo Félix, que llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora unidos como hermanos por mirar esta unidad de hermanos la vamos a expresar dándoos de verdad la mano, daros la mano, también vosotros conmigo. Así, bueno, los que queráis. Yo soy así un poco impositivo, ¿verdad? No es carismático, es que me sale así. Y decimos como hermanos, todos unidos, sintiéndonos hijos y hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Que desde nuestro corazón deseemos la paz a todo el mundo, especialmente a los países en conflictos. Recordamos especialmente a Venezuela. Paz para Venezuela. Paz, hermanos.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mirad, hermanos, este es Jesús el Señor, este es el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Dichosos todos vosotros invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú, la madre de la iglesia, ven, ayúdanos, enseñaste a caminar a tu Hijo Dios. Madre, enséñanos a amar. María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. En ti es siempre un mismo amor, en ti es siempre un mismo amor. Tú hablabas con tu Hijo, el hablar con Dios, yo quisiera hablarle así y saber rezar. Madre, enséñanos a amar. María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios.
En ti es siempre un mismo amor. En ti es siempre un mismo amor. Madre del amor hermoso, Madre virginal, todo el cielo floreció en tu corazón. Madre, enséñanos a amar. María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. En ti es siempre un mismo amor. En ti es siempre un mismo amor. En ti es siempre un mismo amor. Oremos. Habiendo recibido con alegría los sacramentos celestes, te pedimos, Señor, que nos sirvan de provecho a la vida eterna, mientras nos gloriamos de proclamar a la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, con María podéis ir en paz. Salve Regina, Madre misericordiae, vita dulcedo, esses nostra salve. Mientras recorres la vida.